¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos acuaristas, amantes de los dinosaurios? Bienvenidos a Glenafish Aquarium, tu espacio sobre acuariofilia en YouTube. En este video les traigo un tutorial bastante interesante sobre cómo hacer un rellenador para el acuario de forma casera, bastante sencillo, pero también bastante funcional. ¿Para qué nos sirve un rellenador? Pues nos serviría en el caso de que salgamos fuera de casa y no estemos al pendiente del acuario, o cuando tenemos una evaporación bastante fuerte, pues este rellenador nos serviría bastante bien. Cabe mencionar que yo lo veo como para un máximo de 40 litros, no sé ustedes, eso va a depender de cómo hagan el diseño ustedes. Esta fue mi versión y bueno, obviamente se puede mejorar, va a depender mucho de la creatividad que tengan ustedes. Vamos a comenzar. Principalmente una botella de plástico con todo y su tapa, un tubo de plástico, una manguerita de esas de las de bomba de aire, una cinta de aislar, en mi caso utilicé un cautín para la perforación, una regla y un marcador. Principalmente debemos tomar la medida del marco del acuario, en mi caso es 1,5 cm. Esa medida la debo de poner en el tubo de plástico ya que este va a ser la base de la botella. Ahora le pongo cinta de aislar para formar un rectángulo que será el que vamos a recortar más adelante. A esto me refería. Ahora esta parte de aquí ya la podemos quitar. Nos debe de quedar algo como esto. Los dos cortes que hice en cada extremo son los que van a encajar en el marco del acuario. También hice una perforación más grande que va a ser la base de la botella y dos orificios pequeños para las mangueras. Ahora cortamos la manguera por la mitad y vamos a introducirla por los orificios del tubo de plástico. Ahora sigue perforar la tapa de la botella. Como les dije al inicio, lo que yo voy a utilizar es un cautín porque me es más fácil. Y un consejo que les quiero dar es que los orificios los hagan más pequeños que el diámetro de la manguera, porque así cuando entre a presión, pues va a evitar que el agua se salga por ahí. Aquí lo que hago es calar un poco las mangueras hacia afuera, y esto para dar un poco más de estabilidad a la botella cuando ya esté en el acuario. Aquí es donde está el truco. Una manguera debe estar más larga y otra más corta. La manguera más corta va a determinar el nivel del agua, por lo que esto lo deberías de medir en tu acuario. En mi caso lo voy a dejar de la siguiente manera. ¿Ves cómo ha quedado? Ahora nos falta llevarlo a la práctica. Ya por último le ponemos la botella con agua, que es la que vamos a utilizar para rellenar, y está listo para instalarlo en el acuario. Ahora lo que voy a hacer es una prueba inicial. Si ponen atención, voy a bajar un poco el nivel del agua y van a notar que el agua que está en la botella va a comenzar a salir por la manguera. Esto quiere decir que nuestro proyecto ha funcionado.
Amigos acuaristas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya parecido entretenido e interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Aparte de que también espero que les sea bastante funcional. No olviden dejar su pulgar arriba si es que se lo merece y suscribirse a mi canal para ver más videos así. Un saludo a todos y hasta la próxima.